Uno de los seguidores de la Dimensión Oscura nos hace llegar la siguiente grabación a través del correo electrónico. Arturo Herrera comenta lo siguiente. Buenas tardes, la Dimensión Oscura. Te mando este vídeo que encontré en el TikTok. Espero que te sirva. Esto pasa en Berlín el 2 de julio del 2022. Se captó en la cámara a un ser que tiene una velocidad extraordinaria. Primero, vamos a verlo. Las imágenes son de una cámara de seguridad. No sabemos el punto exacto de dónde están instaladas, pero por lo que podemos ver, se encuentran vigilando la calle. De un momento a otro, podemos notar a una extraña figura que pasa a una velocidad extraordinaria. Incluso, llega a cierto punto donde llega a mover aquellos cubos de basura. Lo interesante de este vídeo es la forma de esta figura y la velocidad en la que se encuentra viajando. Y otro dato importante es que parece ser traslúcida. Algunas de las personas que ya vieron aquella grabación se encuentran comentando que podría ser un dron. Pero hay una posibilidad poco probable, ya que en la actualidad no hay drones que viajen a esa velocidad. Una persona se encontraba dando un viaje y se encontraba visitando zonas turísticas. Él comenta que estaba en una zona de Malasia, cuando de entre la nada se encuentra con una cascada. Y exactamente dentro de este lugar logró captar algo bastante extraño. Él comenta que al principio no pudo notar nada, solo cuando le pasó la grabación a sus familiares, que le preguntaron que de qué se trataba aquella figura que estaba ahí parada. Al revisar, se dio cuenta de aquello. Vamos a verlo. Podemos ver a una mujer parada exactamente donde se encuentra cayendo el agua de la cascada. Una mujer con una apariencia interesante. Cabe recalcar que el autor comenta que de un principio no la notó y nunca se percató de aquella presencia, y no sabe qué es lo que pueda hacer una persona dentro de una cascada. En muchas ocasiones, las personas suelen hospedarse en hoteles, hoteles que nunca te imaginarías que ocurran cosas paranormales. Cosas que tendrías que vivir para creer. Este es el caso de la siguiente grabación. El autor que subió la grabación a Reddit comenta que en un viaje se hospedó en un antiguo hotel de los Estados Unidos, un lugar bastante misterioso que se encontraba decorado de una manera antigua. También nos comenta que por lo que pudo notar, el hotel parece tener más de 50 años y muy posiblemente nunca ha sido reformado. En la habitación principal comenta que se encontraba una antigua televisión, una televisión que al momento de encenderla no sintonizaba ningún canal, solamente se veía estática. Pero conforme fue cambiando los canales de aquel artefacto, pudo notar algo bastante extraño en la pantalla del televisor. Inmediatamente saca su teléfono y empieza a repetir la misma situación para ver si pudiera pasar lo mismo, pero nunca se imaginó que en efecto ocurrió lo mismo, y esta vez lo tenía documentado. Y esta es la grabación que pudo tomar. En uno de los tantos canales que sintoniza el televisor, podemos ver cómo aparece un rostro bastante extraño, exactamente en medio de la estática que produce el televisor. Él comenta que al momento no le dio miedo, simplemente le causó curiosidad, y el rostro solo estuvo por una fracción de segundos, alrededor de 5 segundos,
y desapareció. También nos dice que al revisar aquel televisor se dio cuenta de que no había nada conectado a él, simplemente estaba enchufado a la luz eléctrica y no había ningún aparato más, por lo que es básicamente imposible que aquel rostro se proyectara. Otro dato curioso que piensa el autor es que quizás aquel artefacto es utilizado para que seres de otro plano se comuniquen a través de él. ¿Qué opinas de esta teoría? Dunia Halun 89 es un canal de Indonesia, un canal que suele subir vídeos de exploraciones urbanas. Uno de los vídeos más interesantes que tiene en su canal es una exploración que realizó en un antiguo lugar abandonado, un lugar que en la actualidad se encuentra en ruinas. Una antigua fábrica donde se cuenta sobre la presencia de un Pokong. Este intrépido investigador decide explorar esta zona por la noche, logrando captar a esta mítica criatura. Vamos a verlo. Kalau suwil suwil rak, si suwil tak boleh. Jadi disebutin terus, awas terbang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar dan cok ngaget kaget, panggah kaget kaget ya lewe kui lele. Raimun. Izin share mas ya, oke mas ya. Aku mendengar kayak suara itu ada di dapur loh. Iku, Allahu Akbar. Tak jebul matamu. Waalaikumsalam. Suara. Apa kita pindah ke atas ya? Kamera selfie 360 mas, panggah 360. Ayo iki lho, bocil 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 FF diangkrean wis mbok ya wis meneng. Este ser ya apareció dos veces en diferentes lugares, por lo que podemos notar este investigador parece que se dio cuenta de aquello. Lo interesante es que al momento de regresar la cámara podemos ver que esta extraña figura ya no se encuentra en ese lugar.